que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón. Restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres del Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh,
Ella vivía la venganza y la verdadera
Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar lugar al compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde a través de la lectura y un compañerismo que nos ha llegado a nuestro corazón. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor. Esto es a tu presencia, tu Santo Espíritu, tu palabra enviada en este último tiempo, Señor. Y gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinita gracias, oh Padre, por mantenernos con vida hasta este momento, oh Padre. Y esa es la razón y es el motivo que podemos acercarnos, Señor, porque tenemos vida con tu palabra, Señor. Estamos pasando un poco tiempo por este, trayectando, Señor, por esta tierra, peregrinando, Señor, y sabiendo de que nos queda, no sabemos qué tiempo, pero tu palabra dice que todo está cumpliéndose de acuerdo a las profecías y ya estamos viviendo en este último tiempo, Padre amado. Entonces queremos continuar un día más de este glorioso compañerismo y alimentarlo de esta manera, águilas de comida especial, Señor, que tú nos enviaste en este último tiempo. Muchas gracias por ese privilegio y además queremos decirte muchas gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado a nuestros corazones, Señor. Tu palabra siendo perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Entonces queremos entrar rápidamente a tu presencia, Señor. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena juntamente, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos das de día a día, Padre. Te lo pedimos que nos abras vuestra sabiduría, entendimiento, para así de esa manera comprender lo que es tu palabra y que quieres tratar con nosotros en esta última hora, Señor, en este último tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por ese privilegio. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señales Escriturales del Tiempo. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, y vamos a terminar ya este glorioso mensaje, en los párrafos 71 dice: ¿qué piensa usted de esa diabetes, señor, sentado aquí con la mano levantada? ¿Cree que Dios puede curar la diabetes y darle la sanidad? ¿Lo cree? Muy bien, señor, Dios puede sanarlo. ¿Usted también es un desconocido para mí? Sí, usted lo cree de todo corazón. Hay un hombre sentado allí que tiene problemas cardíacos. Algo anda mal en su columna. El señor Esther. Él se lastimó en un accidente de tren, lo cual le causó eso. Si eso es cierto, levántese. Jesucristo lo sanará y le dará su salud. ¿Cuántos de ustedes creen? La congregación dice amén. Uno mayor que Salomón está aquí. ¿Lo creen? Amén. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, pasó por el edificio. ¿Creen ahora que Él está aquí? Amén. Él está aquí ahora. Es una realidad. Es exactamente lo que Él dijo que acontecería. Estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también y aún mayores harán, porque yo voy a mi Padre. Una vez una mujer lo tocó, se debilitó tanto que Él dijo, virtud ha salido de mí. Y Él era el Hijo de Dios. Yo soy un pecador, salvo por gracia. Y aún mayores hará. Sé que la King James versión de la Biblia en inglés dice mayores, pero en el original dice más que estas harán, porque yo voy a mi Padre. Párrafo 72. Ahora, ¿creen eso? La congregación dice amén. ¿Creen que su presencia está aquí? Amén. Entonces, ¿por qué no ponen las manos unos sobre otros, ustedes creyentes, y oran por su prójimo sentado al lado? Cada uno de ustedes pongan las manos sobre el otro y crean de todo corazón ahora mientras oran. Oren como lo hacen en su iglesia. Crean como siempre han creído. Miren, permitan que ese Espíritu Santo de Dios, el cual les hizo cristianos, sea tan grandioso y real para ustedes a medida que están orando por esa persona, como esa madre venada, llevada por dentro de su ser madre.
ese espíritu leal de Cristo que ahora está aquí, lo cual el mundo no cree. El mundo odia eso, el mundo no lo entiende. La Biblia dice que no entenderían. El mundo conoce a los suyos y Dios conoce a los suyos. Dios lo prometió, es la verdad. Créanme, es la verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oren ahora. Párrafo 73. Señor Jesús, aquí hay unos pañuelos puestos aquí que son para los enfermos y afligidos, y yo pongo mis manos sobre ellos. Pues somos enseñados en la Biblia que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales, y espíritus inmundos salían de la gente y fueron sanados de enfermedades. Ahora, no somos San Pablo, pero tú todavía eres Jesús, y ruego que tú honres de estos por estas personas que no pudieron estar en la reunión. Que cuando sean puestos sobre la gente, eso venga a cumplimiento. Como dijo uno de los escritores, cuando el Mar Rojo se atravesó en el camino de los hijos de Israel, Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos de enojo, y el mar temió porque se atravesó en el camino del deber de los creyentes. Y el mar se abrió y los creyentes pasaron a la tierra prometida. Señor Dios, mira a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo en esta noche, sobre estos pañuelos, sobre esta audiencia aquí, teniendo las manos unos sobre otros, orando por unos por otros. Tú dijiste, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Pues la oración eficaz del justo puede quedar mucho. Párrafo 74. Yo ruego, Dios, mientras el cristiano confesado esta noche está orando por la persona sobre la que tiene las manos, que el poder del Espíritu Santo venga sobre esa persona. Que el Espíritu vivifique la realidad para ellos, Señor. Que no se les pase, Señor. No les permitas que se les pase algo, Padre. Que Birmingham ahora capte su visión de la presencia de Jesucristo resucitado. Uno mayor que todos los profetas, uno mayor que todos los predicadores, mayor que todos los papas o los potentados o lo que pudiera ser, es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, vindicándose él mismo en los últimos días por medio de su palabra prometida. Concédelo, Señor. Ofrezco esta fe, esta oración de fe por ellos mientras oran el uno por el otro. En el nombre de Jesucristo te lo presentamos a ti. Párrafo 75. Ahora cada uno de ustedes con las manos sobre alguien, cierren ahora los ojos y recuerden, el Cristo que ha prometido esto ha venido aquí y se ha vindicado él mismo. Sí, allí mismo vi a un hombre que ha sanado con tuberculosis sentado justo aquí frente a mí. Ahora, si usted simplemente está aconteciendo por todo lugar en el edificio, ciertamente es Dios. Sí. Sí, Dios. Un hombre puede decir cualquier cosa, eso no indica que así es. Pero cuando Dios baja y lo dice y lo vindica y prueba que es la verdad, descreer eso es un pecado imperdonable. Jesús dijo, eso no será perdonado jamás en este siglo ni en el venidero. La Escritura promete esto y aquí está vindicado delante de ustedes. Pueblo, en el nombre de Jesucristo, recíbanlo mientras Él está aquí en presencia nuestra esta noche, mientras estamos en Él, ¿lo creerán? Y todos los que verdaderamente lo creen y lo captan, aceptan a Él como su Salvador o como su Sanador, ¿se pondrían de pie para dar testimonio? Yo me levantaré como un testimonio. Verdaderamente yo creo y ahora acepto mi sanidad, mi salvación. Y con todas mis necesidades en presencia de Cristo, ahora lo acepto. Vaya, miren por el edificio casi toda la congregación de pie. ¡Maravilloso! Eso es hermoso. Ahora todo ha terminado. Si lo han creído, si puedes creer. Ahora cerremos nuestros ojos y levantemos las manos y cantemos. Yo le amo porque Él me amó a mí primero. Démosle ahora la gloria a Él mientras cantamos. Cántenle a Él estas alabanzas. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y me compró la salvación en el madero del Calvario. Levantemos las manos y digamos, alabado sea el Señor. La congregación dice, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor.
Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo le amo todos. Yo le amo. Porque creo que es usted que los despedirá, hermano Urshan. Alguien dice, ¿qué de los que deseaban ser salvos? Les pediré que pasen al frente. Y me compró la salvación en el del Calvario. Ahora inclinen su rostro por un momento. El piano, la organista y la pianista continúen tocando. Párrafo 77. Me pregunto en esta noche, ¿todavía tendrán la convicción de creer? Me pregunto si creen que el Dios que puede decirme el secreto en el corazón para probar que, miren, Él no tiene que hacer eso, pero dijo que lo haría. Cuando Jesús vino la primera vez, Él no tenía que sanar, pero Él dijo que lo haría. Y Él lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y Él lo hace en esta noche porque los profetas dijeron que lo harían y también Jesús dijo que lo haría. Ahora, me pregunto si ustedes que quieren ese amor de Dios en el corazón, como lo tenía la madre venado por su bebé, y ustedes quieren ser amor por Cristo, ese amor por Cristo en su corazón, y creen que Él oirá nuestra oración, ¿vendrían a pararse aquí mientras oramos por ustedes? Mientras lo cantamos una vez más, solo pasen hasta aquí. Estarían haciendo entonces una confesión pública. Solo pasen y párense por aquí. Si lo creen, la oración, mi oración, les va a ayudar. Pasen acá mientras cantamos esto de nuevo. Yo, ahora, demuestre que usted le ama viniendo. Lo amo. Yo, Dios le bendiga. Porque Él me amó a mí primero. Y bajen del balcón y los esperaremos. Así es, mi. Si en realidad usted es sincero, pase ahora. En el madero del Calvario. Yo. La gente está abandonando el balcón. Está bajando. Todos canten ahora. Yo simplemente ubíquense en los pasillos donde sea. Vengan acá. Porque Él amó primero. Recuerden, el Dios que se encontrará con ustedes en el juicio se ha encontrado aquí con ustedes en la iglesia esta noche. La salvación en del Calvario, párrafo 78. Me pregunto si todos los ministros aquí interesados por las almas perdidas que aún tienen visión por la gente necesitada, si pasarán ahora entre la gente. Todos los ministros aquí, todo ministro que cree que Dios todavía salvará a un pecador, podrían ver acontecer algo de lo más grandioso que hayan llegado a ver. Esto es lo que le gusta al Espíritu Santo. Yo le amo. Demuéstrenlo ahora. Demuestren que están interesados, que lo aman a Él. Si usted ama a sus... Lo ama a Él. Usted ama a sus hijos. Lo ama porque... Ahora, abracen paso aquí entre estas personas. Ábranse paso aquí sobre estas personas. Perdón, amo. Solo pasen acá y métanse entre la gente a sí mismo. Y entren allí y pongan las manos sobre ellos. Y pasen aquí mismo ahora, vamos a orar. Yo creo que el Espíritu Santo será derramado sobre la gente esta noche, aquí mismo en la audiencia. Madero del Calvario, oh, cuánto amo a Cristo. Enamórense de Él. Ustedes pueden leer su palabra. Y cuánto amó a Cristo, oh, cuánto. Ahora, despéjense del mundo en estos momentos. Despéjense de todo el mundo, ven. Porque Él me amó a mí primero. ¡Oh, cuánto amo! ¡Maravilloso! ¡Oh, cuánto! Ahora, ministros, que alguien en su... Téngame, ministros, de entre aquí mismo. Ubíquense alrededor de las personas. ¡Oh, cuánto amo a Cristo! Porque Él amó primero. Miren, Él está parado aquí. Él conoce todo lo que hay en su corazón. No piensen que Él lo sabe. Aquí mismo. No fue ningún secreto. Él sabe de lo que usted habla, lo que está queriendo decir. Párrafo 79. Ahora inclinemos nuestros rostros cada uno por toda la audiencia, incluso ustedes que no pudieron llegar aquí. Ahora, vamos a orar. Cada... Uno solamente confiese todas sus faltas. Confiese toda su incredulidad. Diga, Señor Jesús, tal vez yo pertenecí a la iglesia en una ocasión. Asistí a la iglesia, pero nunca quedé satisfecho. Hubo esto y lo otro. ¡Oh!
puede ser que yo haya gritado, tal vez haya hablado en lenguas, yo tal vez me uní a la iglesia. Todas esas cosas están bien, yo no tengo nada en contra, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando del amor de Dios que realmente está allí adentro. Ese es el Espíritu Santo, eso es. Y ustedes quieren eso, algo que está verdaderamente sazonado, que hará que la palabra de Dios viva a través de ustedes y obre a través de ustedes. Ven, sin raíces de amargura en el canal, el Espíritu Santo fluyendo a través de ustedes. Eso es lo que quieren. Ahora solo inclinan sus rostros y oren en reverencia. Y ustedes los ministros, pongan ahora las manos sobre ellos. Nuestro Padre Celestial, estamos trayendo a ti en esta noche esta audiencia de personas paradas aquí haciendo su confesión, sabiendo que han estado errados. Es probable que haya motivos y objetivos también que han estado errados, pero en esta noche ellos han venido creyendo que tú perdonarás todo pecado. Muchos de ellos han asistido a la iglesia por años. Muchos han hecho grandes obras de caridad. Pero, Señor, esta noche ellos están queriendo la realidad. Están queriendo esa dulzura, ese algo del que carecen en sus vidas. Ese Espíritu Santo de Dios que se mueva allí en forma de la palabra. Y tus siervos, los ministros, tus siervos, tienen las manos puestas sobre ellos. Ofrecemos por ellos esta oración y pedimos, Señor, que este sea el tiempo en que de ninguna manera, aparte de que allí en la profundo de sus corazones, sea de una vez por todas resuelto ahora mismo, estando aquí en tu presencia. Que el Espíritu Santo entre en sus vidas ahora mismo y se los endulce, Señor, con la gran miel del cielo. Y dales una experiencia que sea una experiencia que perdure para siempre. Que la gran presencia del Dios vivo venga audazmente a sus vidas y les dé lo que ahora mismo necesitan. Concédelo, eterno Dios. Ellos te pertenecen. Te los presento como ofrenda de amor y como los sacrificios que ellos están haciendo aquí. Y que el Espíritu Santo sencillamente lo haga real ahora para ellos. Dios, concédelo en el nombre de Jesús. Su pastor va a orar, el hermano ora. Sí, Señor, concédelo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Señales Escriturales del Tiempo, predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1964. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas,
Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente en este hermoso día, domingo 30 de julio del año 2023. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de estos gloriosos mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Amnesia Espiritual. Servicio también realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 11 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra. Párrafos 1, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura del mensaje Amnesia Espiritual. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por un momento ahora para la palabra del Señor. Abramos en Amós, el profeta Amós, el capítulo 3, empezando con el primer versículo. Quiero agradecerles a la hermana Juanita y a Ana James y a la hermana Amure por esos preciosos coros de alabanzas que me trajeron recuerdos mientras estaba sentado allá y los escuchaba. Yo estaba pensando de cuando ellas estaban con nosotros cantando en la campaña. El hermano Jack y yo estábamos platicando. Esas niñas eran niñas pequeñitas, pequeñas, 16, algo así, niñas. Ahora creo que la hermana Ana James tiene 5 hijos y la hermana Juanita es madre de 2 hijos. Y estamos verdaderamente más cerca de ese atardecer, hermanas, que lo que estábamos entonces, como unos 16 años de diferencia. No falta mucho tiempo. Cruzaremos al otro lado ese momento glorioso. Ahora, en Amós, el capítulo 3, leamos. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, permite que esto, tu palabra, Señor, permite que tengamos compañerismo en esta noche alrededor de esta porción. Pedimos, Señor, que tú nos des un contexto para el texto que tomaremos de aquí y que pueda traerte honor a ti. Bendícenos mientras estamos esperando, Señor, en esta noche en tu palabra. Sana a los enfermos y a los afligidos. Salva a los perdidos. Da fuerza a los débiles, Señor, que se están poniendo débiles físicamente y espiritualmente. Y danos un gran derramamiento de tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría tomar como texto de esto en esta noche, Amnesia Espiritual, párrafo 4. No olviden mañana. Se orará por los enfermos mañana.
Esperamos que el Señor haga cosas sumamente grandes mañana por la tarde, a las 2 de la tarde, en donde nosotros, cuando empecemos nuestros servicios, mi hijo estará aquí para repartir las tarjetas de oración y se orará por todos los que quieran que se ore por ellos. Y estamos esperando mañana un gran momento en el Señor. Ahora, ustedes amigos de afuera de la ciudad que nos están visitando, recuerden que hay iglesias finas del Evangelio completo por toda la ciudad. Son bienvenidos a todas ellas. Yo estaba hablando con uno de mis pastores asociados afuera, que acaba de recibir el mensaje, el hermano Jackson, que pertenecía antes a una iglesia metodista como a una o dos ciudades de aquí. ¿Y cuántos hay aquí que están asociados con el tabernáculo? Veamos sus manos por todas partes. Miren nada más. Estoy muy, muy contento de tenerlos aquí. Esta es la reunión más cercana a Indiana en la que he estado por mucho tiempo. Estoy pensando de regresar muy pronto y poner una carpa y traer esas últimas 7 trompetas, si el Señor lo permite. Así que ahora recuerden mañana, no se olviden, mañana a las 2 de la tarde. Y ahora nuestro próximo servicio empezará la próxima semana en Tampa, Florida. Ahora, yo quiero hablar sobre amnesia espiritual. Ahora, este hombrecito del que estamos hablando, Amós, solo por un momento para tener una base antes que lleguemos al texto. Esto fue durante el tiempo de la gran prosperidad en Samaria. Israel había prosperado. Ellos verdaderamente se habían ido tras el mundo y habían prosperado. La prosperidad no es siempre una señal de bendiciones espirituales, sino algunas veces es lo contrario. La gente piensa que quizás uno tiene que poseer muchos bienes mundanales y eso muestra que Dios lo está bendiciendo a usted. Eso no es verdad. Algunas veces es lo contrario. Pero encontramos que él... No sabemos mucho acerca de este hombrecito. No tenemos historia de dónde él provino. Sabemos que él, de acuerdo a la escritura aquí, él era un pastor de ganado. Pero Dios lo había levantado. Yo me puedo imaginar ver en un día caluroso allá en Samaria, una de las grandes ciudades turísticas del mundo de ese día. Era algo así como, diríamos, Miami o Hollywood, Los Ángeles, así como alguno de esos lugares, algún gran lugar para turistas. Y podemos imaginarnos verlo. Él nunca había estado en tal ciudad, pero él tenía la palabra del Señor. Él venía a esta gran ciudad en donde el pecado abundaba por todas partes. Todos los ministros se habían apartado de la palabra de Dios y ellos no habían tenido un profeta por muchos años. 7. Y así que este hombrecito subió el monte un poco al norte de Samaria. Yo me puedo imaginar ver al sol caliente brillando en sus barbas canosas de su rostro y sus ojitos enfocados y su cabecita calva brillando mientras miraba hacia abajo a esta ciudad con sus ojos enfocados. Él no estaba mirando a lo que los turistas generalmente ven al ir a una ciudad y ver todos sus encantos de belleza. Él miró y vio a tal cuadro de inmoralidad al cual esa ciudad había llegado. Una ciudad que una vez fue una ciudad de Dios y había llegado a tal degradación moral como esa. Con razón. Párrafo 8. Este hombrecito desconocido era Amós, el profeta. Y ahora no sabemos mucho acerca de él. No sabemos de dónde provino. Los profetas, por lo general, vienen a la escena desconocidos y se van de la misma manera. No sabemos de dónde provienen, a dónde van, no sabemos respecto a sus orígenes. Dios simplemente los levanta. Él no tenía mucha apariencia, pero él tenía, así dice el Señor. Esa es la cosa principal que yo veo, por supuesto.
Él llegó a Samaria a empezar su campaña. Yo estoy seguro que él no tuvo cooperación de nadie. Él no tenía tarjeta de compañerismo de ninguna denominación. Él no tenía credenciales para comprobar de qué grupo provenía. Pero él tenía una cosa. Él tenía la palabra del Señor para esa ciudad. Y me pregunto si pudiéramos transportar a Amós hoy a nuestro tiempo. Me pregunto si sería él bienvenido hoy en nuestra ciudad. Me pregunto si lo recibiríamos o haríamos lo mismo como ellos hicieron. Encontramos a nuestras ciudades en la misma degradación. Y encontramos que el pecado es tan grande entre la gente como lo era en ese entonces. Y me pregunto, este hombrecito desconocido, ¿cómo va a empezar él esta campaña? ¿Cómo? ¿En dónde va a empezar él? ¿A cuál iglesia va a ir él? ¿O quién va a cooperar con él? Él no tenía nada para comprobar de dónde él provenía. Él no tenía nada en absoluto, sino así dice el Señor, para la ciudad. 9. Él los encontró tan degradados y tan moralmente corrompidos. Era un gran tiempo. Las mujeres en esa ciudad habían llegado a ser casi como lo son en los Estados Unidos. Ellas habían llegado a ser corruptas. Todo lo que Dios había esperado de ellos, ellos se habían ido a lo opuesto. Y encontramos que era un gran lugar en donde ellos tenían bailes en las calles, las mujeres inmoralmente quitándose su ropa y todo lo demás, desnudándose poco a poco. Por supuesto, eso era un entretenimiento público en esos días. Ahora es diariamente. Solo deje que el clima se ponga caluroso y usted no tiene que ir a ningún espectáculo. Todas ellas están en la calle por donde quiera de todas maneras. Vergüenza les debería de dar a ustedes mujeres que hacen una cosa como esa. ¿No les da vergüenza? 10. Y una vez yo le dije eso a una mujer aquí no hace mucho tiempo y ella dijo, bueno, dijo ella, hermano Branham, dijo, es como el resto de las mujeres. Yo dije, pero nosotros no debemos actuar como el resto de la gente. Somos diferentes. Somos de un carácter diferente. Me hace recordar de una mujer que dijo, bueno, hermano Branham. Otra dijo, yo no uso esos pantaloncitos cortos. Dijo, yo uso pantalones. Yo dije, eso es peor. Dios dijo que es una abominación en sus ojos el que una mujer se ponga una prenda de vestir perteneciente a un hombre. Eso es exactamente lo correcto. Una dijo, bueno, no hacen ninguna otra ropa. Todavía hacen máquinas de coser y tienen telas. No hay excusa. Es solo lo que está en el corazón. Eso es lo que se muestra por fuera. Se identifica por sí mismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas, informando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde. Mensaje Amnesia Espiritual. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 11 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, y ahora encontramos que esta ciudad llegó a ser moralmente degradada. Los predicadores tenían temor de decir algo al respecto. Pero ellos tenían a un pequeño, a este hombrecito viniendo del otro lado de la montaña que venía a decirles a ellos, así dice el Señor, limpien esta cosa o ustedes van a entrar en cautiverio. Y él vivió para ver los días de su profecía cumplida. Él profetizó en los días de Jeroboam, el segundo, el cual era solo un rechazado de todas maneras. Él favoreció a las otras naciones. Y este Amós profetizó y les dijo, él dijo, el mismo Dios que ustedes reclaman servir, él los destruirá. Y él lo hizo. Y su voz estuviera aquí en esta noche en Birmingham, declararía la misma cosa a las iglesias.
El mismo Dios que ustedes reclaman servir algún día los destruirá. Yo no estoy hablándole a esta audiencia aquí. Estas cintas van alrededor del mundo. Ahora recuerden que eso es verdad. Entonces él se dio cuenta cuando entró a la ciudad que él, toda esta cosa, me pregunto cómo se ha de haber sentido él a mimar y ver esa degradación del pueblo de Dios a quien él fue enviado. Me pregunto si nosotros lo recibiríamos hoy, si él viniera. ¿Cooperaríamos con él? ¿Le daríamos lo mejor de nosotros? ¿Le prestaríamos atención? ¿Nos arrepentiríamos si él nos dijera que deberíamos regresar a la palabra del Señor y hacerlo de la manera que el Señor lo dijo? Me pregunto, ¿qué harían nuestras hermanas respecto a su cabello cortado? ¿Dejarían crecer su cabello otra vez si viniéramos? Él lo predicaría. Yo les aseguro eso, porque eso es la palabra del Señor. Párrafo 13. Me pregunto si nuestras mesas directivas echarían fuera a diáconos que han estado casados 3 o 4 veces y todo lo demás y procurando ser diáconos. Me pregunto si todas estas cosas. Me pregunto, ¿qué haría él al hombre que permitiría a su esposa usar pantaloncitos cortos y salir allá en la calle y cortar la grama fuera en el patio cuando los hombres están pasando? Me pregunto, ¿qué le diría él a hombres como esos? De seguro que él los reprendería fuertemente porque tenía así, dice el Señor, y él no pudiera hacer nada más que eso. Él los encontró a ellos en ese día con un caso grave de enfermedad, amnesia espiritual. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos hoy. Párrafo 14. Ahora, ¿cómo sabía él lo que iba a suceder? ¿Cómo sabría Amós? Primero, él era un profeta. Y la siguiente cosa, él sabía por la enfermedad cuál era el diagnóstico y sabía cuáles eran los resultados. Si un doctor mira una malignidad y ve que esa malignidad ya tomó control, él sabe que no queda nada más que la muerte. Eso es todo, a menos que Dios haga algo al respecto. Bueno, cuando uno mira una ciudad y uno mira a la gente, uno mira una iglesia y mira a la gente que está tan alejada de Dios, no queda nada más que diagnosticar sino pecado. Y la paga del pecado es muerte. Está muriéndose. El diagnóstico prueba lo que es. ¿Ven ustedes? Cuando la gente se aparta de Dios y no escucha la palabra de Dios, no tiene ya más deseo por la palabra, entonces hay un diagnóstico para eso. El alma que pecare, esa alma morirá. Incredulidad los separará a ustedes de Dios. Eso es exactamente lo correcto. Pero él sabía lo que la enfermedad, lo que eran los resultados cuando él vio la enfermedad del pecado en la ciudad. Párrafo 15. Ahora, esta amnesia se nos dice que es una causa que usted está en una situación en donde usted mismo no puede identificarse. Ahora, es una cosa que no es común, no sucede muy a menudo, pero una de las causas es por una crisis emocional. Son aquellos que ni siquiera saben quiénes son ellos. La encuentran en algunos soldados que la contraen en la guerra. En algunas ocasiones la gente lo contrae. Otra cosa que la causa es la preocupación. La preocupación la causará. La preocupación no tiene virtud en sí en lo absoluto. No, solo evite la preocupación y acepte la fe. Amén. Alguien dijo, bueno, mire, ¿qué si usted iba a ser fusilado mañana en la mañana? ¿No se preocuparía usted? Yo dije, no, yo no creo. ¿Por qué? Y dije, la preocupación no me haría nada sino ponerme peor. Bueno, ¿qué bien le va a hacer tener fe? Yo dije, pudiera liberarme. Eso es correcto. Ven, párrafo 16. Así que la preocupación no tiene virtud en sí, en lo absoluto, pero la fe tiene toda virtud. ¡Crean! Ahora, la preocupación algunas veces la causa. Y otra cosa que la causa entre la gente es estar entre dos opiniones. Eso causaría amnesia. Y lo pone a usted en un lugar en donde usted, de hecho, lo que a usted le ha pasado es que ha perdido su razón.
Usted ha perdido su mente. Usted no puede hacer, usted no sabe quién es, usted no puede identificarse por sí mismo. Usted puede caminar alrededor, comer y todo, pero todavía no puede identificarse por sí mismo. Usted tiene su educación de erudito. Usted puede, la misma educación que usted tenía, pero no sabe de dónde provino. Usted no sabe quién es usted, a dónde pertenece. Eso es amnesia. Así que nos dice qué es. Párrafo 17. Estamos identificados con nuestras familias en esta vida humana por el matrimonio. Y nos casamos con nuestras esposas y nuestra familia está identificada por la unión de nuestro matrimonio. Y luego, ¿qué? Pensar, ¿qué si esta cosa horrible le sucediera a usted y no fuera capaz de recordar con quién se casó usted, quién es su esposa, quién son sus hijos, quién es su padre y su madre, quién es su vecino? Eso sería una cosa horrible. Entonces, estamos identificados otra vez. Podemos identificarnos con la raza humana por tener inteligencia y ser diferentes de la vida animal. El animal no puede pensar, él solo se guía por sonidos. Él no tiene alma, pero nosotros somos de vida animal. Lo que nos hace diferentes somos mamíferos, pero ese mamífero es un animal de sangre caliente y nosotros somos conforme a la hechura de un animal. Pero lo que nos hace diferente es que estamos identificados por tener una alma, no una conciencia que nos dice lo que está bien y mal. Párrafo 18. Ahora, hay un momento que cuando usted contrae esta amnesia, usted podría ponerse como se puso Nabucodonosor, quien se exaltó él mismo en una ocasión. Y Dios lo dejó que pensara que él era un animal. Y él vivió afuera en lo desolado y comió grama como un buey. Y su cabello creció por todo su cuerpo como plumas de águila. Y él había llegado a tener el corazón de una bestia en él. Bien, eso era amnesia porque él se le había olvidado que él era un rey. Él se había olvidado que él era un ser humano y él pensó que era un animal, así que actuó como un animal porque se olvidó que él era un ser humano. Eso es tan fácil hoy y nosotros olvidamos en algunas ocasiones lo que la iglesia cristiana es. Actuamos como el mundo. Eso muestra que tenemos amnesia espiritual porque ustedes no actúan como cristianos, ustedes actúan como el mundo. Ustedes recibieron el corazón del mundo y eso causa esto. Párrafo 19. Aquí nosotros encontramos que Israel se había expuesto, fue expuesto al mundo y había caído en este hábito arraigado. Y este profeta fue enviado a desarraigarlos de eso, si él podía, y a decirles: Dios, por su gracia, escogió a Israel de todo el resto de las familias en la tierra. La gracia había hecho eso. Él les había dado a ellos lo mejor de la tierra. Él les dio casas que ellos nunca tuvieron que edificar. Dios hizo eso. Los escogió. Él les dio granjas que ellos nunca compraron. Él les dio. Él les dio alimento que ellos nunca plantaron. Él les dio pozos que ellos nunca cavaron. Él les dio victorias que ellos nunca ganaron. Y les dio gracia que ellos nunca merecieron. Dios hizo eso por su gracia para este pueblo, Israel, su elegido, su amado. Y él dijo en la Biblia que encontró en el campo como una muchachita sentada en su propia sangre. Y él la lavó y la limpió a ella y lo que él hizo. Pero después que Dios le mostró todas estas misericordias a ella y ella se hizo rica, ella contrajo amnesia, amnesia, y ella olvidó de todo de dónde provinieron estas cosas. Párrafo 20 por último. Yo pienso que ese es un cuadro de los Estados Unidos de América en 1964. Está sufriendo de la misma enfermedad. Somos grandes iglesias poderosas. Somos un gran pueblo poderoso. Somos millones en número y hemos olvidado de dónde provienen estas cosas. Ellos tuvieron un caso grave de eso, después de que Dios había sido bueno con ellos y los había traído de todas las naciones paganas y los hizo un pueblo separado. Los separó para sí mismo. Él dijo que
Él tomó una vid de otro país y la plantó en otro país, y cómo él lo arregló alrededor para hacerla que diera fruto y fuera fructífera. Pero a la vid se le olvidó de dónde vinieron sus bendiciones. Así también el pueblo de Dios en estos últimos días se ha olvidado de lo que significa el testimonio de ser un cristiano. Es que otra vez esta amnesia ha venido sobre el pueblo. Ellos mismos no pueden identificarse. Ellos se olvidaron de todo al respecto. Ellos se habían olvidado de su santidad. Ellos se habían olvidado de su ley. Las mujeres estaban viviendo como el resto de las mujeres. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura en un nuevo mensaje titulado Amnesia Espiritual. Este mensaje fue predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 11 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Continuamos la lectura de estos mensajes. Sacrificios espirituales a Dios, los frutos de sus labios dando alabanza a su nombre. Dios llamó a su iglesia y la separó del mundo para ese mismo propósito. Y él le dio una ley. Y él, ella debe ser santa. Él dijo, yo soy santo y ustedes deben ser santos. Y sin santidad ninguno habrá hombre verá al Señor. Dios mismo dijo eso. Y él había llamado a este pueblo para ser este tipo de pueblo. Pero ellos se habían olvidado al respecto. Ellos habían olvidado sus leyes y habían olvidado sus morales. Las mujeres en la calle, mujeres israelitas, allá, cada uno de estos santos, para dar a luz al Mesías. Y luego, actuando de esa manera, el carácter de ellas era terrible. Yo quiero detenerme aquí por un minuto para decir que es la misma cosa en nuestro pueblo hoy, quienes ellos mismos se nombran cristianos. El carácter de ellos, si tan solo ustedes se dieran cuenta, párrafo 22, una vez en el sur, yo leí una historia de que allí en donde ellos, cuando solían tener esclavos, ellos tomaban a esa gente y la vendían en el mercado. Lo mismo que usted haría con un automóvil usado. Y entonces había un comprador, un agente de compraventa, quien pasaba y recogía a estos esclavos y los negociaba. Lo mismo que usted haría con un automóvil o algo. Esos esclavos estaban lejos de su país natal. Ellos eran de África, pobres, gente blanca de raza holandesa. Los secuestraron, los trajeron aquí a las islas y luego los metieron por contrabando a los Estados Unidos y los vendieron como esclavos de allá de Jamaica y de los alrededores. Ahora encontramos que esta gente estaba triste. Ellos habían sido secuestrados de su propio hogar. Ellos habían sido sacados por un enemigo y estaban tristes. Nunca más podrían ver a sus esposas, nunca más a sus esposas o a sus esposos, a sus padres, a sus madres, a sus hijos. Ellos estaban absolutamente, tenían que azotarlos con látigos para hacerlos trabajar porque eran gente triste. Párrafo 23. Y un día, un agente de compraventa pasó por una cierta plantación, vio un montón de esclavos allá afuera trabajando, y él entró y le preguntó al dueño y le dijo, ¿cuántos esclavos tienes? Dijo, como unos 100. Dijo, ¿tienes algunos que quieres cambiar o vender? Él dijo, sí. Dijo, permítame mirar. Y él salió al campo y los observó
él veía a los que tenían que azotar. Y después de un rato, él miró a un joven al que yo iba. Él tenía su pecho erguido y su cabeza, y no tenían que azotarlo a él. Así que el agente de compraventa dijo: me gustaría comprar ese esclavo. Él dijo: pero él no está en venta. Él no está. Él dijo: bueno, ¿cuál es el esclavo? Dijo: ese esclavo es ese esclavo del jefe del resto de ellos. Él dijo: no, simplemente es un esclavo. Él dijo: bueno, y quizás lo alimenta diferente. Él dijo: no, él come en la cocina con el resto de los esclavos. Él dijo: bueno, ¿qué es lo que lo hace a él tan diferente al resto de los esclavos? Él dijo: bueno, yo me preguntaba eso también por mucho tiempo, pero un día me di cuenta que allá en la tierra natal de donde él proviene, su padre es el rey de todo, aunque él sea un extranjero y alejado de su hogar, sin embargo él sabe que él es el hijo de un rey, y él se conduce como el hijo de un rey. Párrafo 24. Yo pensé por eso, si un negro que vino de África y sabiendo que su padre era un miembro de una tribu y un rey de una tribu, ¿qué debería hacerle a un cristiano que es nacido otra vez, a un hombre o a una mujer cuyo padre es el rey del cielo en gloria? Aleluya. Deberíamos conducirnos como hombres y mujeres cristianos. Deberíamos actuar como tales. Amén. Vestir como tales. Hablar como tales. Vivir como tales. Aunque seamos extranjeros. Sin embargo, somos hijos del rey. Aleluya. Amén. Nuestro carácter, nuestra desmoralización en los días que estamos viviendo ahora, y él había caído dentro de esa misma rutina arraigada, y todo era tan inmoral. Ellos habían olvidado las leyes de Dios. No cometerás adulterio, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, y demás. Ellos habían olvidado esas leyes. Ellos ya no las querían, y ellos querían ser como el resto del mundo, como la iglesia ha llegado hasta hoy. Párrafo 25. En una ocasión Israel, cuando empezó, quiso tener un rey sobre él. Samuel les dijo: el profeta que fue enviado a ellos, él dijo: miren, ¿les he dicho yo alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya, se haya cumplido? Ellos dijeron: no nos has dicho. ¿Les he rogado alguna vez por mi comida, mi dinero, mejor dicho, por su dinero para mí, mi sustento? No, tú no has hecho eso, nunca nos has dicho nada, Samuel, que no se haya cumplido, y tú no, nunca nos has pedido dinero para su sustento, pero a pesar de eso, queremos el rey de todas maneras. Dios le dijo a Samuel: dáselo. Ellos no te desecharon a ti, ellos me desecharon a mí. Párrafo 26. Israel había entrado en esa misma situación ahora. Ellos ya no querían a los profetas de Dios, no los necesitaban. Y si venía uno y les traía la palabra y trataba de traerlos de regreso a la palabra, ellos lo rechazaban. Ellos siempre lo hacían de esa manera corrupta. Cuando el mundo y la iglesia se unen, entonces ellos no quieren nada espiritual. Ellos no quieren, así dice el Señor. Ellos quieren lo que quieren. Ellos quieren el mundo y decir que son cristianos. Tremendo. Y vivir en el mundo y vivir con el mundo. Y vivir como el mundo. Y todavía mantener su confesión que son cristianos. Oh Dios. Ustedes saben, la cosa de ello es que es amnesia espiritual. Eso es exactamente lo que es. Ellos no saben quiénes son. Ellos han olvidado eso, lo que ellos deben hacer. Párrafo 27. Si uno viniera hoy de esa manera, sería rechazado igualmente. Ellos tenían un caso grave de eso.
y también lo tiene Noé. Ellos ya no se podían identificar con las cosas sobrenaturales porque no las querían. La palabra, el evangelio, ellos no las querían. La enfermedad del pecado los había oprimido y amaban eso. El pecado es placentero para el corazón inconverso. Se mira bien para la mente inconversa, pero es el camino de muerte. No queda nada más que la muerte. La paga del pecado es muerte y usted debe cosechar esa paga. Usted ha sembrado a los vientos y ahora está cosechando el torbellino. Las señales espirituales y la predicación de un mensajero ordenado de Dios nunca más lo conmovió. Las mujeres podían leer en su misma cara y decir que era tal cosa como esa. Si eso no se ha repetido otra vez, ¿qué es? Amnesia espiritual. Eso es exactamente lo que es. Ellos se han olvidado que Dios y su palabra es lo mismo. Y él no puede cambiarla. Párrafo 28. Si un profeta se levantaba en la escena en aquellos días y daba una señal espiritual y daba la voz de Dios respaldándola, ellos únicamente se veían y hacían burla de ellos. Ustedes conocen el refrán antiguo: los necios caminarán con zapatos clapeteados, en donde ángeles temen caminar. Eso es lo que hace esta amnesia espiritual. Hace la gente llegar a un punto en donde ellos sentirán en el interior de ellos. Ellos no quieren nada con esa espiritual, que sea espiritual. Tomen una genuina reunión. Tomen una genuina reunión espiritual en donde el Espíritu Santo está sanando a los enfermos y discerniendo los pensamientos que están en el corazón, y póngala entre todas las iglesias. Una gran reunión aquí en este estadio y vean lo que sucederá. En unos cuantos minutos todos se estarían levantando y saliendo. Ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos no quieren nada que ver con eso. Escucharán alguna plática intelectual. Cuando se trata de poder y de su resurrección y el Espíritu Santo, ellos no quieren nada que ver con eso, porque los condena, los pone en fuego con la cosa que ellos deberían saber. Ningún castigo, por supuesto, es la que es suficiente. Pero eso, si usted se rinde a eso, eso le trae los frutos del arrepentimiento. Así que nos damos cuenta que cuando esta amnesia espiritual toma control de la gente, entonces ellos están en una mala condición. Ahora, encontramos lo mismo hoy. Ahora, yo quiero, usted debe estar identificado en una parte. Usted debe mostrar, su vida muestra en esta noche, en donde usted está identificado. Usted está identificado o en Cristo o fuera de Cristo. Usted no está a medias. No hay tal cosa como un hombre borracho y sobrio a la vez. No hay una ave negra y blanca a la vez. O usted está salvo o usted no está salvo. O usted es un santo o un pecador. Uno y su actitud espiritual hacia la palabra de Dios lo identifica a usted exactamente en donde usted está parado, ¿correcto? Amén. La palabra de Dios indicada provoque el bautismo del Espíritu Santo es exactamente igual a como lo en el día de Pentecostés o en cualquier otro tiempo. Y Jesucristo es el mismo ayer y por lo que identifica si usted tiene amén espiritual. Eso es correcto. No importa si usted es un diácono o si usted es un predicador, no es. Si ellos también la contraen, sí, ellos también la contraen. Así que nos damos cuenta que es contagiosa y abarca toda la cosa. Ahora nos fijamos,
contenta para terminar. Miren, para ser un americano, yo debo estar identificada como ahora es una atleta. Para ser un americano, al nacer yo aquí en este país, llego a ser un ciudadano y yo estoy identificada con esta nación. Todo lo que es, yo soy. Todo lo que ha sido, yo soy. Porque yo estoy identificado con un americano, como un americano. Entonces yo tengo que tomar toda su vergüenza, toda su gloria, sea lo que ella sea, yo soy, porque estoy identificado con ella. Amén. Yo quiero que lo capten. Yo estoy identificado como un ciudadano americano. Entonces todo lo que ella fue, yo soy. Todo lo que ella es, yo debo ser parte de ella. Yo tengo que, si yo soy un ciudadano americano, yo soy parte de América. Y todo lo que ella es, yo soy. Párrafo 31, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Amnesia Espiritual. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 11 de abril del año 1964. En los párrafos 31 dice, para continuar, yo nunca debo olvidar esto. Si yo quiero permanecer un verdadero ciudadano americano, yo debo recordar que yo soy lo que es mi nación, porque estoy identificado con mi nación. El olvidarla a ella, o pelear por ella, o morir por ella, o pararme por todo lo que ella se para, yo debo pararme por ella. Lo que es mi nación, yo soy. Por lo que ella se para, yo me paro por eso. Para ser un americano fiel, yo estaré listo para morir por ella, pelear por ella, pararme por ella, hacer cualquier cosa que sea. Yo soy parte de ella. Usted no puede criticarla sin criticarme a mí. Cuando usted dice algo en contra de ella, usted lo dice en contra de mí, porque yo soy un americano. Decirlo en contra de usted como un americano, lo que ellos dicen en contra de esta nación, ellos lo dicen en contra de usted, porque usted es parte de ella. Nunca se le olvide. Cuando usted se le olvida, entonces usted tiene amnesia, de seguro. Y recuerde, usted ya no es más un ciudadano americano cuando no puede llegar a ser parte de ella. Usted debe ser lo que es América. Usted debe ser también. Yo debo ser participante de ella. Esta es mi nación. Yo debo ser participante de ella. Lo que ella es, yo soy. Ven, lo que ella fue, yo soy. No importa lo que ella fue, yo todavía soy lo que ella fue. Para ser un americano, yo desembarqué en Plymouth Rock con ella, con los antecesores. Tenía que, yo soy parte de ella. Yo cabalgué con Pablo River para advertirla de sus peligros. Yo soy un verdadero ciudadano americano. Yo desembarqué en Plymouth Rock. Yo cabalgué con Pablo River para advertirla de su peligro. ¿Saben ahora lo que yo quiero decir? Yo crucé con George Washington el río Delaware teniendo hielo con sus soldados descalzos. Yo estaba allí porque yo estoy identificado con esta nación. Lo que él hizo allí era parte de mí. Lo que yo hago ahora es parte de él. Yo estaba identificado con Washington en el Delaware. Yo me paré con Stonewall Jackson, Jonathan Jackson, por sobrenombre Stonewall, pared de piedra. Jackson, general en el ejército de Confederación durante la Guerra Civil de los Estados Unidos en 1861-1865, cuando las circunstancias adversas eran tan grandes contra él que le preguntaron, ¿cómo puedes tú pararte como una pared de piedra cuando las circunstancias están contra ti? El hombrecito tímido, ojo azul, pateó la tierra con sus botas. Él dijo, yo nunca tomo un vaso de agua sin antes darle gracias al Dios Todopoderoso por eso. Yo tengo que pararme como una pared de piedra con él. Yo me paré allí con Stonewall Jackson. Para ser un americano, yo me estoy identificado con él y su postura. Cruzando el río Delaware, peleando batallas. Párrafo 32. Yo hice la bandera. Yo estaba con ellos cuando izaron la bandera de Guam. Después que miles de soldados americanos dieron sus vidas y cuando ese grupito corrió allá y levantó la bandera, yo estaba identificado en ese levantamiento de esa bandera. Cuando uno de nosotros estábamos, todos los ciudadanos americanos estaban identificados con esa bandera izada en Guam. Cuando yo oí que habían izado esa bandera allá,
Lágrimas corrieron por mis mejillas. Eso era yo. Eso eran ustedes. Eso nos expresó a todos nosotros cuando estábamos identificados allá con eso. Todo lo que ella es, yo soy. Toda su gloria es mi gloria. Toda su vergüenza es mi vergüenza. Si ella ha hecho cosas vergonzosas, entonces yo tengo que fijar la vista en ella, llevar su reproche. Si ella recibe gloria, yo recibo gloria con ella porque yo estoy identificado con ella. Ahora, para estar identificado, un americano tiene que pararse por toda la vergüenza de América, toda la gloria de América, todo lo que ella fue alguna vez, todo lo que ella es o lo que ella será. Usted está identificado con ella. Ahora, para ser un cristiano genuino, usted tiene que hacer lo mismo. No queremos olvidar eso. Todo lo que él fue, yo estoy identificado con él. Yo estoy identificado con él. Fíjense. Y él está en mí, y yo en él. Fíjense, entonces, cada cristiano que es un cristiano, cristiano genuino y verdadero, estaba con él. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Antes que hubiera una fundación del mundo, estábamos identificados en las esferas inmortales con Dios. 10 millones de años antes que el mundo aún fuese formado, yo estaba ya con Él. Si yo tengo vida eterna, yo estaba ya con Él. Yo estaba identificado con Él cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Yo estaba con Él cuando Él llamó a Abraham a la edad de 75 años de edad y su esposa siendo de 65, y le dijo que ellos iban a tener un bebé. Yo estaba con Él cuando tomó su posición sobre la silla, dice el Señor. Yo voy a tener el bebé. Yo me paré con Él. Todo cristiano se paró con Él. Yo estaba con Él cuando vinieron sus tentaciones. Yo estaba con Él cuando Él fue a la cima de la montaña para ofrecer a Isaac. Yo estaba con Él cuando apareció el carnero. Amén. Párrafo 34. Yo estaba con José cuando Él fue rechazado por sus hermanos, porque Él era espiritual y el resto de ellos eran carnales. Yo estaba con Él cuando Él sabía el reproche por el que tenía que pararse ante sus propios hermanos. Lo que Él fue, yo soy. Lo que yo soy, Él fue. Porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Yo estaba con José en su cueva, sepultura. Yo estaba con él cuando él fue a la diestra de Faraón. Ustedes tienen que estar identificados con él. Yo estaba con Jacob esa noche, cuando él luchó toda la noche con el ángel. Yo mismo he luchado. Yo sé por lo que él pasó. Así que yo luché con Jacob al mismo tiempo que él luchó, porque yo soy un hermano. Yo estaba con Moisés cuando él fue a Egipto. Yo estaba con Moisés en la zarza ardiendo. Si ustedes son cristianos, ustedes están identificados con esos caracteres bíblicos. No se les olvide. Yo estaba con Moisés cuando toda la gente se volteó contra él. Yo estaba con Moisés cuando él cruzó el Mar Rojo, cuando él levantó su mano y caminó hacia adelante y el Mar Rojo se abrió. Yo estaba identificado en Cristo allí mismo. Yo estaba con Moisés en esa hora. Párrafo 35. Lo que hayan sido los cristianos, lo que hayan sido los creyentes, cada creyente ahora está identificado con esa misma persona. Lo que sea, ustedes deben estar identificados. No se olviden de eso. Cuando ustedes se olvidan, ustedes tienen amnesia espiritual. Ustedes se han olvidado. ¿Quiénes son ustedes? Miren, identificado con él, con Moisés, cuando él cruzó el mar. Yo estaba con Elías en los días de Acab, cuando ellos tenían que escoger a quién se servían. ¿A Dios o a Balán? Estábamos con él en el monte Carmelo cuando él tuvo que hacer una decisión, porque estamos identificados en el cuerpo del mismo Dios en el que él está identificado. Así que si estamos identificados con ese cuerpo, entonces debemos recordar que estábamos allí con él. Correcto. Párrafo 36. Ahora, yo estaba con David cuando él fue rechazado por sus propios hermanos. Yo estaba con David, ustedes estaban también. Si ustedes son cristianos, ustedes tienen que estar identificados en su rechazo. Yo estaba con los jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo, cuando el fuego no podía quemarlos debido a la presencia del cuarto hombre. Yo estaba con Daniel en el foso de los leones. Yo estaba identificado allí adentro cuando el ángel del Señor lo identificó a él allí adentro.
Yo ciertamente estaba con Él en el Calvario. Yo debo estar identificado con Él en el Calvario. Yo debo estar allí a tal grado que no solamente estaba yo identificado con Él en el Calvario, sino que yo morí con Él en el Calvario. Cuando cada cristiano debe morir con Él en el Calvario. Si ustedes no mueren en el Calvario, ustedes no pueden ser de Él. Yo estaba allí cuando Él murió, yo morí con Él. Y luego yo estaba en Él cuando se levantó de los muertos. Yo me levanté en la mañana de Pascua con Él en la resurrección. Todo lo que Él hizo, yo estaba allí como mismo con Él. Cada creyente estaba también. Y ahora yo estoy sentado en Él, en lugares celestiales, en Cristo Jesús, con todos los poderes del infierno conquistados por medio de Él. Cada creyente cristiano estuvo sentado de la misma manera, porque ustedes tienen que estar identificados. Ahora, yo mismo me encuentro en estos últimos días con muchos de los creyentes cristianos, identificados en su ministerio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo mismo me encuentro en este día identificado en su ministerio. ¿Se encuentran ustedes de esa manera, creyéndolo, caminando con eso? Fíjense, las obras que Él hizo, Él dijo que el creyente haría la misma cosa. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Entonces, ¿pueden ustedes identificarse con Él? Entonces, cuando venga el reproche sobre la palabra, ¿pueden ustedes soportar el reproche cuando Él lo hizo? Ven, identificados con Él. Yo estaba identificado con Él. Párrafo 38. Yo estaba con Él en el día de Pentecostés. Yo estaba con los discípulos de allá arriba, identificado con ellos en el bautismo del Espíritu Santo. Yo me pregunto si la iglesia no tiene tanta amnesia ahora que ellos no. Algunos de ellos ni siquiera creen que hay tal cosa como el Espíritu Santo. Ven a dónde ha llegado la iglesia, a un caso muy grave de amnesia, ven. Ellos se han olvidado que ese era Jesucristo allá en aquel entonces. Ellos se han olvidado lo que fue Jesucristo. Ellos se han olvidado. Ellos pensaron que Él era solo un dador de la ley, o un profeta, o un buen no, hombre. Ellos se olvidaron que Él era Dios. Ellos se olvidaron que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la iglesia tiene un caso grave de amnesia espiritual. Ellos se han olvidado de todas estas cosas. Ellos ya no las entienden. Párrafo 39. Nosotros debemos estar con los discípulos en Pentecostés, identificados con ellos. Yo estaba identificado en el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos del capítulo 2. Yo oí lo que Él dijo. Yo creí lo que Él dijo. Yo obedecí lo que Él dijo. Ahora yo estoy identificado en la misma cosa. No contraigan amnesia espiritual, porque si ustedes la contraen, ustedes se identificarán con algo más. Quédense ahí con esa palabra. Nosotros estábamos con la iglesia cuando fue comisionada por Jesucristo en Hechos del capítulo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo quiero estar identificado allí, a todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Pueden estar identificados con eso. Bueno, miren, ¿están ustedes identificados con eso? Oh, ¿tienen algo de amnesia espiritual que se dan cuenta que no creen que esas señales siguen a los creyentes? Ven, si ustedes no lo creen, entonces tienen amnesia espiritual. Ven, ustedes se han olvidado que Dios prometió eso. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. No se les olvide, no se les puede olvidar y ser cristianos. Ustedes deben estar identificados con eso. Párrafo 40 por último. Ustedes deben estar identificados con San Juan, el capítulo 14, el versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. No se les olvide. Si les olvida, entonces tienen amnesia espiritual. Se han olvidado quiénes son ustedes. Se han olvidado lo que significa su testimonio. ¿Qué de lo que él dijo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pueden pedir todo lo que queréis y yo será hecho. ¿Están ustedes identificados allí para creer que esa es la verdad? Marcos 11, cuando él dijo, si tú dices a este monte, quítate y no dudes en tu corazón, si no quieres que lo que tú has dicho sucederá, lo que tú digas te será hecho. ¿Pueden ustedes estar identificados allí para creer que esa es la verdad? Si no lo están, entonces están contrayendo amnesia espiritual. Y ustedes olvidan, ustedes pierden su balance cristiano, ustedes no pueden decir a dónde pertenecen. Ustedes dicen, yo soy metodista,
Yo soy bautista, eso es lo que sé al respecto. Yo soy pentecostal. Yo soy esto, eso o lo otro. ¡Tengan cuidado! Eso puede significar que el síntoma de la enfermedad se está mostrando en ustedes, que ustedes tienen algo de amnesia espiritual. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Amnesia Espiritual, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 11 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Amnesia Espiritual. Párrafo 41. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo creo esto. Yo casi no. Mire, espere solo un momento. Si Dios prometió hacer estas cosas y dijo que acontecerían en los últimos días y su credo lo aparta a usted de eso, eso es una buena señal. Yo puedo ver la señal de la enfermedad en usted. Es amnesia espiritual. A usted se le ha olvidado identificarse con la palabra. Usted dice, yo no creo que los enfermos sanan. Usted tiene amnesia espiritual. Usted dice, no creo en el bautismo del Espíritu Santo. Amnesia espiritual. 42. Usted dice, yo no creo que Dios prometió hacer estas cosas en los últimos días. Entonces usted ha escuchado a un credo o alguna doctrina en lugar de la Biblia. Usted tiene amnesia espiritual. Entonces usted no sabe a dónde pertenece. Usted está confesando ser un cristiano y negando la palabra. Lo regresa a usted otra vez a la amnesia espiritual. ¿Ven? No sabe en dónde está usted parado. Usted tiene amnesia espiritual. No puede identificarse con las escrituras. Usted tiene que estar con los discípulos. Usted tiene que estar con toda la escritura, con la iglesia cuando fue comisionada. Pero mire, cuando la iglesia fue comisionada, id por todo el mundo y predicad el evangelio, estas señales seguirán a los que creen. Esa fue su comisión. Ahora, esa fue la comisión, pero ellos han contraído un caso grave de esta amnesia espiritual, como el que Eva contrajo al pasearse un día por el huerto. Ahora, ella es como Israel, sufriendo de esta misma enfermedad, una alergia proveniente de una dieta de seminario. Eso les dará a ustedes amnesia espiritual. Tomen alguna dieta de seminario y ustedes contraerán una alergia. Y entonces, cuando menos lo piensen, ustedes contraerán una amnesia muy grave. Ustedes no creerán nada de lo que la Biblia dice. Ese es el problema con la iglesia hoy. Ese es el problema por el cual no podemos tener un avivamiento hoy. Ese es el problema con la gente hoy. Ellos han estado tan intoxicados con toda clase de remedios y de todo ismos que pudieron empollar al grado que no saben qué es lo correcto o lo incorrecto. Exactamente. Ella no puede recordar a su Señor. Ella no puede recordar su palabra. Ella no puede recordar la promesa. Eso era el problema con Israel cuando Jesús vino a la escena. Ellos no podían recordar de que una virgen concebirá. Ellos no podían recordar que Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Ellos tenían amnesia espiritual. Eso es exactamente lo que la iglesia tiene hoy. Él dijo, acontecerá en los postreros días que estas cosas se cumplirían, las que vemos cumplirse. Y la iglesia está tan muerta como las 12 de la noche. ¿Qué es amnesia espiritual? Nosotros mismos nos nombramos pentecostales y no podemos identificarnos
No podemos identificarnos con la palabra cuando es predicada en el poder de la resurrección de Cristo. Y Él aquí entre nosotros obrándola y haciendo exactamente lo que Él dijo que Él haría. Entonces, cuidado, nuestro sistema denominacional nos ha metido en amnesia espiritual. Estamos sufriendo. No sabemos a dónde pertenecemos. Uno lleva sus credenciales de esta iglesia a la otra iglesia, y a esta iglesia, y a este istmo, y a ese istmo. ¿Ven? Lo que necesitamos otra vez es otro Amós, que venga a la escena con "así dice el Señor". ¿Lo recibiríamos? Igual como ellos lo hicieron. Ellos nunca lo recibieron. Ellos no lo recibirían hoy. Él casi no podía entrar a un lugar para predicar. Ahora, eso es exactamente lo correcto, porque la iglesia está sufriendo con esta amnesia espiritual. 45. Ahora, ¿por qué? Dios prometió en estos últimos días, cuando el Hijo del Hombre sería revelado de acuerdo a Lucas, el capítulo 17, que la señal que aconteció en Sodoma acontecería otra vez. Y la gente la ve cumpliéndose. Y algunos de ellos ni siquiera la creen. Ellos piensan que es telepatía. Ellos piensan que es un espíritu diabólico. ¿Qué es? Están sufriendo de amnesia espiritual. Eso es exactamente. Ellos no pueden entender al Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él era entonces, Él es ahora. Pero, ¿qué ha sucedido? Simplemente ya no podemos identificarnos más con la palabra. Bueno, ella no sabe si es una logia o si es una iglesia. Ella no quiere ser llamada una logia y ella no puede ser llamada una iglesia, porque para ser llamada una iglesia se identificaría ella misma con Cristo. Eso le da amnesia espiritual. Y ella no quiere ser llamada una logia. Así que no es la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, la iglesia bautista. Es la logia pentecostal, la logia metodista, la logia bautista. Porque ella no puede ser identificada con la palabra. Y cuando la palabra es hecha manifiesta, ellas todavía no la creen. Es una enfermedad, amnesia espiritual. No pueden identificarse ellas mismas. Ellas no saben a dónde pertenecen. Eso es correcto. 46. Es exactamente como hibridar algo. Como yo he dicho con frecuencia, que yo siempre pensé que una de las cosas más torpes que he visto es un mulo. ¿Ven? Él es un híbrido. ¿Ven? Su madre era una yegua. Su papá era un burro y él ni siquiera sabe a dónde pertenece. Y la primera cosa que usted se da cuenta, usted lo puede reproducir y obtener un burro. Y luego obtener un mulo, mejor dicho. Pero el mulo no puede volver a reproducirse otra vez. ¿Ven? Él no. Usted no le puede enseñar nada. Él es testarudo. Nunca podrá decirle nada. Él parará sus orejas grandes y esperará todos los días de su vida la ocasión apropiada para patearlo antes de morirse. Eso es todo. Él siempre está esperando para golpearlo a usted si él puede. 47. Eso me recuerda de muchos de los así llamados cristianos híbridos. Ellos han hibridado esas iglesias a tal grado que contrajeron la enfermedad de amnesia espiritual. Ellos no pueden reproducir nada otra vez. Ellos hablan respecto al maíz híbrido. El maíz híbrido no sirve. Es la peor cosa que ustedes se pueden llevar a su boca. Todo lo híbrido. Esa es la razón que ustedes tienen que tomar estas plantitas del semillero y cosas híbridas y rociarlas y curarlas y mimarlas. ¿Por qué? Porque no pueden mantenerse libres de insectos. Pero a un genuino de pura sangre,
ustedes no tienen que ponerle desinfectante. Él tiene el poder dentro de él mismo para repeler a los insectos de él. Eso es lo que se necesita para apartar a los insectos de incredulidad de un hombre verdaderamente espiritual y genuino. Tome un mulo y vaya usted a hablarle a él. Dígale, oye, mulito, yo quiero que hagas esto o eso. Él se quedará parado allí. Ja, ja, ja. El hermano Branham hace un sonido como el de un mulo. Esas orejas grandes moviéndose de arriba abajo. Yo he visto a un montón de cristianos de esa misma manera, así llamados. Usted dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estas señales seguirán a los que creen. ¡Ja! Y yo creo que los días de los milagros ya pasaron. ¡Ja! 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 ¿Ven? Él no sabe lo que él cree. Él no sabe nada. Él no sabe de dónde proviene. Él no sabe a dónde va. Él tiene amnesia de caballo, equina. Él no sabe de dónde proviene. Él no puede ir más adelante. Pero a mí me gusta un genuino de pura sangre. Oh, él es manso. Usted puede hablarle a él. Él sabe quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuelo y su abuela. Él tiene documentos de pedigrí. Documentos que prueban su originalidad para mostrar de dónde él provino. Y a mí me gusta un cristiano de pura sangre que puede regresar muy atrás a la palabra de Dios al día de Pentecostés e identificarse allí con los santos en donde el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. Ese es un cristiano de pura sangre. Él sabe de dónde proviene. Él no está identificado con los metodistas, bautistas o con nadie más. Él está identificado en la palabra de Dios. Amén. Él sabe exactamente en dónde él está parado. La sangre real de su Padre fluye en él. La sangre de Jesucristo. Él sabe lo que hace. Él cree cada palabra. Dios obra a través de él. Y lo confirma con las señales que él prometió que seguirían. Él no tiene amnesia espiritual. Él es un genuino de pura sangre. Me gusta eso. Párrafo 50. Pero la iglesia hoy tiene un caso grave de amnesia espiritual. No sabe a dónde pertenece. Se le ha olvidado todo al respecto. Ha olvidado todas estas cosas que la hacen una iglesia. ¿Qué nos hizo tan ricos como estamos? Se ha entrado a la condición de Laodicea otra vez, entrado de nuevo a esa condición de riqueza como en la que Israel estaba, cuando era pobre y tenía que confiar en Dios para todo lo que podía hacer, todo lo que obtuvo, confió en Dios. Entonces Dios estaba con ella y era espiritual. Y seguía adelante, pero cuando se hizo rica, esto es lo que sucedió. Sus ciudades se levantaron y sus mujeres llegaron a ser inmorales. Sus hombres lo permitieron, sus predicadores cedieron y ellos censuraron a los profetas. Y esa es la clase de condición a la que ellos entraron. Lo que causó eso fue que olvidaron de dónde provenían esas bendiciones. Y ustedes metodistas, y ustedes bautistas, y ustedes presbiterianos, ustedes metodistas ni siquiera pueden recordar a Juan Wesley. Y ustedes bautistas, Juan Smith lloró por causa de los asuntos del pueblo, al grado que su esposa tenía que guiarlo a la mesa. Sus ojos estaban cerrados por lo hinchado, causado por llorar y orar toda la noche. ¿Cuál es el problema? Juan Wesley dijo que una de las cosas grandes, creo que fue uno de los primeros padres metodistas que dijo que la desgracia de las hijas de la iglesia metodista fue que habían empezado a comportarse tan mundanas que ellas estaban usando anillos en sus dedos. ¿Qué diría él hoy cuando usan pantaloncitos cortos?
¿Qué sucedió? Amnesia espiritual es exactamente lo que es. Olvidaron de dónde provienen ustedes. Ustedes tienen todas estas cosas porque la dádiva de Dios, la bondad de Dios, se las dio a ustedes. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Amnesia Espiritual, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 11 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 51 al 60. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de su grandioso ciclo. Dios mensaje. Amnesia espiritual del año 64. En el año 64. Párrafo 5. Piensan ustedes que esto es una cosa extraña. Esta es, está exactamente con el espíritu de Jesucristo, la profecía. En Apocalipsis el capítulo 3 dice, porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres pobre, ciego, desventurado, miserable, desnudo, y no lo sabes. ¿No lo sabes? ¿Qué? Amnesia espiritual. Ellos no lo saben. Las iglesias tienen millones de dólares, edificando y cosas por millones de dólares y predicando que la venida del Señor está a la mano rica y vivo. Yo no tengo necesidad de nada. Los mejores de una vez han tenido, saben más teología. Y tienen los edificios más grandes, los lugares más elevados de la ciudad. Ellos tienen, hicieron eso, contrajeron la iglesia espiritual. Y según la Biblia profetizó, Jesucristo, el ángel, Juan, y la última edad, tendría esta iglesia espiritual. Ellos eran desventurados, recuerden, ellos piensan que son grandes. Ellos piensan que tienen algo, pero él dijo que eran miserables, desventurados, pobres, ciegos, desnudos, y no lo sabía. Y no hay manera de decírselo a ellos. Ahora, si un hombre estuviera aquí y fuera en la calle, desventurado, una mujer desnuda en la calle, ciega, sería una condición lamentable de estar en esa condición. Pero entonces, si tuvieran sus mentes cabales, supieran quiénes eran ellos, que ellos eran seres humanos y que se supone que deben usar ropa, bueno, usted saldría allá. Ellos son seres humanos, se supone que deben identificarse con la raza humana. Y de afuera, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Yo soy el doctor fulano de tal, y no se meta en mis asuntos. Déjame decirle, yo pertenezco a tal y tal. Usted, aleluya, no tiene ningún negocio de decirme nada, por si no grabada en la cita. Díganles, es incorrecto que el hombre haga esto y que la gente haga la cosa que están haciendo. Párrafo 53. Y ellos le dirán a usted que su predicador es más, es de amplio criterio, ¿ven? ¿Qué es? Es que ellos han olvidado los mandamientos del Señor. Esos
Entonces dejemos que Él descienda y haga sus señales y maravillas que Él dijo que Él haría. Ellos no quieren creerlo. Es amnesia espiritual. Ellos se han olvidado y están desnudos y no lo saben. Y no se dan cuenta. Ellos piensan, solo porque yo pertenezco a la iglesia, eso es todo lo que es necesario. Oh, hermano, eso significa para Dios tanto como el ser un masón o cualquier otra cosa o cualquier otra logia. El pertenecer a la iglesia, no, eso no significa nada para Dios. Usted tiene que ser hijo e hija de Dios. Usted tiene que ser nacido de Dios. Y Dios es la palabra. Aleluya. Cuando yo llegué a ser parte de mi padre, yo llegué a ser todo mi padre. Cuando ustedes llegan a ser parte de Dios, ustedes llegan a ser Dios, Dios en totalidad. Toda su palabra, ustedes la creen. Toda. Amén espiritual. Párrafo 54. ¿Qué si usted no pudiera que su apellido, perdón, qué si usted no supiera que su apellido era el que era? Y si usted proviene de una familia fina, lo cual yo espero que usted proviene. Si usted proviene de una familia de gente fina, ¿qué si usted se le olvida qué apellido? Se olvida de ese apellido de la familia y usted sale aquí afuera viviendo todo en deshonra. Ellos dicen, no, ese no es su apellido Jones o el que haya sido. Bueno, yo no recuerdo quién soy yo. Ven, muy bien, ven. Eso es estar en una cosa horrible, una condición horrible, la cual llega, bueno, eso es exactamente a donde la iglesia llega. Debe ser, ser la representación de Jesucristo, pero ha olvidado eso porque se le ha inyectado credos y denominaciones, los cuales ellos han aceptado eso en lugar de la palabra, y ellos están desnudos, ciegos, miserables, y no lo saben, y no hay manera de decirle. Quizás nunca esté otra vez en Birmingham, pero esta es una ocasión en la que lo van a escuchar. Ven, correcto. Yo no soy responsable por nada más que sembrar simiente. Dios la dirige al terreno donde se debe de ir. Párrafo 55. Ellos se olvidaron de la palabra, de la promesa. Ellos se olvidaron. Israel estaba en esa clase de condición cuando Jesús vino. Se les había olvidado. Ellos buscaron, ellos dijeron que ellos creían que venía un Mesías. Pero cuando el Mesías vino, él mismo se identificó por la palabra. Ellos tenían tantas tradiciones al grado que habían hecho la palabra de Dios sin efecto. Y Jesús prometió que antes del tiempo del fin, que como fue en Sodoma, así sería y será identificada. Y la al grado adicional, ellos han hecho la promesa de Dios sin efecto para sus tradiciones. Amnesia espiritual. Amnesia espiritual es exactamente lo que es. Ven, ellos han olvidado estas cosas. Yo pertenezco a esto. Yo hice esto. Yo dancé en el espíritu. Yo hice esto. Bueno, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Eso no tiene nada que ver con ello. Nada en absoluto. Párrafo 56. ¿Cómo puede usted ser un cristiano y negar la palabra? Usted no puede, hermano. Dios es la palabra. Si la palabra está en usted, usted y la palabra son lo mismo. Todo lo que la palabra es, usted es. Amén. Si yo estoy viviendo en esta generación la porción, esta palabra que es prometida para esta generación, yo tengo que ser eso. Si yo voy a ser un cristiano, yo tengo que estar identificado con todo lo que la Biblia predica y por lo que apoya. Aleluya. Me van a llamar un aleluya de todas maneras. Y yo me siento muy religioso en este momento.
Sí, señor. Yo tengo que estar identificado con todo lo que esa Biblia afirma y afirma y afirmarla a ella. Y si yo no he sido dañado con amnesia espiritual de este día moderno, yo estaré y puedo estar identificado con él. Si yo la niego, entonces yo tengo amnesia espiritual. Algo ha sucedido. Yo he aceptado un credo o una doctrina o una iglesia o un grupo de hombres. Yo no puedo hacerlo. Cuando la palabra viene y ella misma se identifica, esa es la razón por la que Jesús no fue reconocido. Ellos dijeron, bueno, este hombre es santo y nuestro sacerdote es santo, nuestro santo es esto. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, sus obras haréis. Párrafo 57. ¿Sabían ustedes que Caín ofreció también un buen sacrificio? Él era sincero, edificaron un altar, se arrodilló y adoró y ofreció un sacrificio y oró a Dios. Y así Dios, y si Dios, si eso es todo lo que Dios requiere de que usted pertenezca a una iglesia y tenga un altar y pague su y vaya a la iglesia y viva la, y si eso es todo lo que él requiere, es muy injusto condenar a Caín, porque él hizo la misma cosa exactamente, pero religión significa una cubierta y usted no puede ser cubierto por sus propias obras buenas. Solamente hay una cosa que Dios aceptará y es la sangre de Jesús. Es la única cobertura. Fuera de eso, se dice guardar el credo a amnesia espiritual. Eso es lo que sucedió. Ahora, fíjese, ellos han olvidado la palabra. Ellos han olvidado la Biblia. Ellos han olvidado la promesa. Ellos están también en el resplandor de lo que es. Perdón, lo que eran los Jesús, de lo que eran los bautistas, de lo que era alguien más. Aquí está la promesa del día. Y Dios hablándola por medio de su palabra y confirmándola otra vez y probando que sí es así. Y ellos todavía no la creen. Amnesia espiritual. Eso es exactamente lo correcto. Total, total amnesia. Absolutamente no la creen en lo absoluto. Párrafo 51. Un soldado francés me contaron una pequeña historia. Antes que terminemos, yo no sabía que aún era tan tarde así, y yo tengo como 10 páginas de notas que me quedan aquí, las tomaremos en otra ocasión. Fíjese, un soldado francés, ellos tomaron a un grupo de soldados del ejército y tenía estas mesas. Era por un choque emocional en la batalla, y ellos tenían un programa, y ellos se llamaron y permitieron a la gente, quienes habían perdido seres queridos, si llamaran y vinieran, si ellos podían identificar a estos muchachos. No habían esperanza para ellos. Quizás uno o dos de ellos lo reconocieron. Y entonces tomaron al resto de ellos. Los iban a poner en un sanatorio, en donde ellos tendrían que quedarse por el resto de sus vidas. Ellos iban subiendo el lado de la colina. Entra y él jalando y pararon en una estación. Permitieron que los muchachos salieran y estiraran sus piernas, y los guardas salieron a la colina para vigilar, porque con la amnesia, bueno, ellos tenían que vigilar. Párrafo 59. Así que ellos vigilaron a un joven allí, y él se salió y empezó a mirar alrededor a ese tanque de agua, alrededor por toda la colina. Él se tapó su rostro y estudió y miró otra vez, y él vio ese tanque de agua. Él miró todo alrededor de la estación y empezó a caminar. En lugar de detenerlo, el guarda lo siguió y subió y cruzó la colina, bajó por un tendero pequeño, dio vuelta a la derecha y subió y cruzó otra colina pequeña, llegó a una cabaña pequeña. Él miró saliendo al portal un anciano con un bastón en su mano. Salió, lo abrazó, dijo, hijo mío, ya sabía que tú regresarías.
ellos me dijeron que estaba muerto, pero yo sabía que tú regresarías. Y el muchacho volvió en sí. Su amnesia le dejó. Él podía identificarse quién era él. Él sabía, ese era su padre. Párrafo 60 para terminar. Soldado de la cruz. Se han estado en choque emocional con tanta instrucción, con tantos choques de denominación y credo y cosas del mundo. ¿Por qué no sales por unos cuantos minutos y empiezas a moldear alrededor de la Biblia? Pudieras caminar alrededor y pudieras tú mismo encontrarte identificado aquí en la palabra como un creyente. Uno de estos días, tal vez tú no lo conozcas a él, pueda que vuelvas en sí, como el hijo pródigo lo hizo, y tú mismo te encuentres, tú mismo pudieras encontrar tu identificación en las palabras de Dios. Alguien dijo el otro día, no hace mucho tiempo dijo, pero hermano Brana, míranos, a nosotros gente pentecostal, ¿qué iglesias tan finas tenemos? Bueno, tenemos ministros que han sido instruidos. Escuche, cuando un hombre se casa con su esposa, él no confía en su belleza, no, él confía en la fidelidad de su voto, su palabra. Él no confía en su belleza, él confía en su fidelidad. Y de su manera es cuando ustedes se casan con Dios. Ustedes no confían en alguna gran iglesia hermosa que pueden identificar, sino en la promesa que hizo Jesucristo. Yo soy el mismo ayer hoy por los siglos, aleluya. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Y inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Párrafo 61. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Amnesia Espiritual. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 11 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 61, dice: me pregunto en esta noche, aquí en el edificio, en donde la gente está sentada, en donde hay hombres y mujeres que son eternos, gente destinada a la eternidad, y ustedes saben que un día u otro tendrán que encontrarse con Dios. Y me pregunto si ustedes tuvieran un pequeño hálito de esta amnesia. Y ustedes quisieran, ustedes han estado identificados en la cosa errada y a ustedes, les gustaría caminar un poco alrededor en esta noche y darse cuenta si ustedes no pueden ser identificados en Cristo Jesús. ¿Levantarían ustedes su mano y dirían, ore por mí, hermano Branham? Yo quiero estar identificado como un cristiano verdadero, un creyente verdadero. Dios lo bendiga. Oh, sí, por todos lados, el Señor, Dios los bendiga. Alguien allá en el balcón diría, hermano, yo verdaderamente creo que eso es la verdad. Yo creo que como cristianos, no somos cristianos como solíamos ser hace años. ¿Qué de ustedes, gente pentecostal? Cuando sus madres y padres solían pararse aquí en la calle y tocar el pandero, y su madre, ¿cómo tenía que? Ella se cansaba y batallaba con ustedes estando pequeñitos. Hubo ocasiones en las que ustedes no tenían ropa y todo lo demás. Pero papá y mamá eran fieles a la causa para sostener en alto a Cristo. Miren lo que ustedes, gente pentecostal, hizo. Hace 50 años, ustedes salieron de la organización. Eso es lo que los hizo a ustedes, pentecostales. Ustedes se separaron del incrédulo. Y como una puerca lavada a su revolcadero y un perro a su vómito, ustedes regresaron e hicieron lo mismo. Hicieron la misma clase de enredo del que ustedes salieron. ¿Cuál es el problema? Amnesia espiritual brotó entre el pueblo. Ustedes tienen ahora credos y sus credenciales denominacionales, y ustedes están a la par con el resto de ellos, quieren estar con el resto de ellos. Ustedes les permitieron a sus mujeres cortarse su cabello, usar pintura. Ustedes les están permitiendo hacer todas estas cosas, permitiendo toda esta cosa en las iglesias. ¿Qué es? Amnesia espiritual. Y luego, cuando menos lo piensan, cuando Dios empieza a visitar entre el pueblo, entonces, ¿qué sucede? Ustedes no pueden recibirlo, ¿ven? Han estado tan enfermos con esa amnesia, ¿ven? Es la única cosa que ustedes han escuchado.
¿No piensan ustedes que deberían bajarse de ese credo solo por unos cuantos minutos y coger la Biblia y ver cómo un cristiano debe estar identificado? Estas señales seguirán a los que creen. En Hechos, Pedro dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si ellos le dicen a usted que eso no es así, entonces su pastor tiene un caso grave de amnesia espiritual. Él mismo no puede encontrarse identificado con esa iglesia. No una organización, una iglesia, un cuerpo místico de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo está aquí. Él está aquí para hacer exactamente lo que Él prometió hacer. Ahora, mientras ustedes están aquí con sus rostros inclinados, solo continúen orando. Permitan que el Espíritu Santo, Él mismo, hable y vea si esto, cualquiera sabe que la promesa, lo que es para este día. Ahora, ustedes que están en necesidad en esta noche, ustedes, muchos de ustedes levantaron sus manos. Antes que ustedes hagan eso, me pregunto, mientras estamos aquí y verdaderamente oramos por los enfermos, me pregunto si ustedes se pueden apartar de esa incredulidad, de esa denominación, de ese credo que les dice a ustedes que estas cosas no son así, de ese que les diría a ustedes que es el del diablo. Cuando ellos hacen eso, nunca serán perdonados en este mundo o en el mundo venidero. ¿Qué si es la verdad? Piénselo. ¿Qué si es? Entonces, ¿en dónde están ustedes? Ven, ustedes no tienen que hablarlo. Solo créanlo en su corazón. Y aquí hay gente que cree eso. Yo he estado aquí por los últimos 2 noches luchando sobre algo. Solo, deteniéndome y mordiéndome mi lengua para evitar decirlo. Y recuerden, amigos, es entre ustedes y Dios. ¿Qué si está errado? ¿Están ustedes pensando eso? Ustedes saben lo que sucede. Ustedes nunca serán perdonados por eso. Amnesia espiritual. Ustedes entrarán directamente en su mente. Muerte eterna, perdón. Incredulidad. Aquel que no cree ya está condenado. Párrafo 65. Ahora, oren por sus enfermedades. Digan: Señor Jesús, tú prometiste. Quizás hay algunos desconocidos de aquí que nunca han estado antes de aquí. Jesús prometió, como fue, yo tomaré una escritura. En los días de Lot, cuando Dios estaba manifestado en un cuerpo de carne, y el pueblo, Abraham, el grupo elegido, el grupo llamado fuera, y el nombre de Abraham fue cambiado a Abraham. Entonces, él vio la palabra hecha carne, y ella discernió los pensamientos que estaban en el corazón de Sara. Y cuando vino la simiente real de Abraham, eso es lo que él hizo. Y ellos lo llamaron a él un diablo. Él dijo: miren, cuando el Espíritu Santo venga, hará la misma cosa. Dijo: ahora hay perdón cuando ustedes me llaman eso. Pero cuando ustedes hablan en contra del Espíritu Santo, no habrá perdón. Ahora, que él en su poder pase por esta audiencia de gente en donde quiera que ustedes estén, con su discernimiento espiritual, mostrando que Él es la palabra. Así que si hay algunos aquí que están sufriendo de amnesia, que ellos no tendrán excusa antes que se haga este llamamiento al altar. Que el Señor Dios los ayude. Ahora, con sus rostros inclinados, orando reverentemente. Bien, hay una dama sentada aquí delante de mí. Ella tiene sus manos cubriendo su rostro. Ella está sufriendo de una condición de la columna. Y ella también está nerviosa. Tiene un problema en el estómago. Y ella está sentada aquí ahora delante de mí. Y para que ella pueda saberlo, ella no es de esta región. Ella es de una ciudad llamada Macon. Sí, ¿cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Usted es la señorita, Ayers. Y eso es correcto. Levante su mano. Yo soy un desconocido para usted. Eso es la verdad. ¿No es así? Ahora, su problema se terminó. Jesucristo, usted tocó su manto. Él la sanó a usted. Ahora, solo créalo. 67. Hay un hombre sentado en la parte de atrás del edificio. Él está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Él quiere el bautismo del Espíritu Santo. Él está parado aquí delante de mí. Él no es de aquí tampoco. Él es de California. Carolina, Charlotte, es su nombre. Crea usted con todo su corazón y Dios
los llenará con el Espíritu Santo. Mi hermano, si usted lo cree. Párrafo 68. Aquí, a mi derecha, aquí está un hombre y su esposa, sentados aquí, directamente enfrente de mí. Es una pareja anciana a mi derecha. La señora está sufriendo de una condición del colon. Su esposo tiene problema del corazón. Ellos no son de aquí, son de Tennessee. Señora y señora Thomas. Señor y señora Thomas. Y ustedes creen con todo su corazón, levanten su mano. Y ustedes pueden aceptar su sanidad. Jesucristo los sana. Eso es exactamente lo que Él prometió hacer. Yo nunca he visto a esas personas en mi vida. ¡Amnesia espiritual! Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, no pronombre personal, estaré en vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. 69. Ahora, a los hombres y mujeres que están aquí, que tienen algo mal en ustedes, que ustedes simplemente no pueden ver cómo, ustedes quieren creer, pero simplemente no pueden entrar en eso, y les gustaría que se orara por ustedes, ustedes quieren aceptar a Él mientras está en su presencia, vendrían y se pararían aquí a mi lado, me permitirían orar y poner manos sobre ustedes. Si vienen aquí al frente en estos momentos, ustedes que están sufriendo así con amnesia espiritual, quisieran que se orara por ustedes, para que ustedes sean liberados de eso. Si ustedes no son creyentes, pero ustedes creen que se ore por ustedes, vengan al frente y párense aquí. Dios les bendiga. Jovencito, ¿alguien más que venga? Dios le bendiga, señora. Vengan. Dios la bendiga, jovencita. ¿Alguien más que venga? Vengan. Párense aquí al frente en estos momentos. Amnesia espiritual. Yo no quiero ser plagado con eso. Dios no la permita. Permítame morir de cualquier cosa, pero no me permita morir de esa muerte como un incrédulo. Vengan y acéptenlo a Él ahora. No lo harán. Vengan y bajen del balcón, amigos. Son solo unos cuantos pasos hasta aquí. Y pudiera significar la diferencia entre muerte y vida para ustedes. Miren, yo no puedo hacer a Cristo que haga algo. Cristo no tiene que hacer nada más que una cosa. Él tiene que cumplir su palabra. Él debe hacer eso para ser Cristo, para ser Dios. Él debe cumplir su palabra. Ahora, recuerden, si ustedes no están seguros de su experiencia, ¿por qué no bajan ahora? Si ustedes solo pertenecen a una denominación, si ustedes son nietos pentecostales, Dios no tiene nietos. Él tiene hijos e hijas, pero no tiene nietos ni nietas. Ven, Dios no tiene eso. Él solo tiene hijos e hijas. Y ustedes saben que no son. Quizás ustedes hablaron en lenguas. Ustedes pudieron haber danzado. Ustedes pudieron haber hecho todo esto. Todo eso está bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero si ustedes todavía tienen esa amnesia espiritual, bajen y vengan aquí y párense aquí. Oremos al respecto. ¿Qué dicen ustedes? Miembro de iglesia, solo un miembro de iglesia nominal. ¿Por qué no tienen ustedes, vienen a ustedes aquí al frente y nos deshacemos de eso en estos momentos? Párrafo 70, por último. 71. 70. Yo no quiero irme de aquí de Birmingham y saber que algún día cuando venga el juicio yo tenga entonces que pararme delante de ustedes. Recuerden, yo voy a encontrarlos a ustedes otra vez. Yo nunca los encuentro aquí en esta. Los voy a encontrar en el juicio y yo tengo que responder por lo que yo he dicho en esta noche. Ahora, escuchen. Arrepiéntanse, amigos. Arrepiéntanse, salgan de eso, salgan de allí, vengan ahora. Eso debería ser a una mujer con el cabello cortado en este país, en este lugar, venir aquí al frente ahora. Eso es exactamente lo correcto. Ustedes que no tienen la gracia suficiente para verdaderamente decir, yo quiero dejar mi cabello crecer, hermano Branham, debería. Yo no tengo la gracia para hacerlo. Bueno, usted dice, ¿tiene eso algo que ver con ello? Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos y finalizando la lectura de este glorioso mensaje Amnesia Espiritual, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 11 de abril del año 1964, hermana Reina, en los párrafos 71 al 81, y concluimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Finalizando la lectura del mensaje Amnesia Espiritual, párrafo 71.
Aquí no hace mucho tiempo, un ministro de renombre se acercó a mí y dijo: yo quiero poner mano sobre usted, hermano Branham. Dijo: todos lo consideran a usted como un profeta. Yo dije: yo nunca dije que yo era un profeta. Él dijo: pero la gente lo considera a usted como eso. Usted siempre hace pedazos a esas mujeres respecto a usar pantaloncitos cortos y un hombre pentecostal. Y dijo: respecto a usar pantaloncitos cortos y de ellas cortarse su cabello y cosas. Dijo: ese no es su asunto. Yo dije: ¿de quién es el asunto entonces? Y él dijo: esa gente, ¿por qué no les enseña a esas mujeres cómo ser, tener grandes dones espirituales y ayudarle a la gente en lugar de tratar de, dijo, ellas le hacen caso a usted, lo que usted les diga, ellas le creerían? Dijo: ¿por qué no les dice usted cómo adquirir grandes dones para ayudarle a la gente, en lugar de siempre condenarlas? Yo dije: ¿cómo puedo yo enseñarles álgebra cuando ellas ni siquiera han aprendido su abecedario? ¿Ven? Ustedes tienen que empezar desde abajo. Arrepiéntanse o mueren. Ahora, ustedes pueden hacer lo que les guste. Arrepiéntanse o mueren. Jesucristo mismo se ha identificado aquí completamente, anoche, noche tras noche. Y esta es la noche que estamos dedicando a esta salvación. Solamente son unos cuantos pasos para llegar aquí al frente y yo tengo tiempo suficiente para esperar. Recuerda, Brimigan, tu sangre no está sobre mí. Yo soy inocente. Y si ustedes verdaderamente no tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen una oportunidad de venir ahora. Si ustedes están sufriendo con alguna clase de iglesismo que les ha causado tener amnesia espiritual, ¿por qué no vienen? Jesús es el remedio. ¿No vendrán? Ahora, algunas personas dejaron el balcón. Yo solo estaba esperando ver si ellas iban a salirse o venir al altar. Estas de aquí, vengan aquí alrededor, ¿correcto? Ustedes que están aquí, vengan y párense alrededor del altar. Digan: yo terminé con esto, ¿sí? Ellas venían bajando, dos damas. Está bien, vengan aquí al frente ahora, solo unos cuantos pasos de ahí, y esos pasos pudieran significar la diferencia. Ahora miren, yo quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Qué si él viene en esta noche? Dice, él no viene. Yo no sé si él viene o no. Esta es la última señal. Recuerden, así dice el Señor. ¿Me oyeron alguna vez decir eso y que no fuera verdad? Ustedes están viendo su última señal. Eso es escritural. Ustedes han visto su última señal, pentecostales. No se confundan con lo que él le prometió a Israel después del rapto. Eso no es para ustedes. Ustedes estarán acabados para entonces. ¿Ven? Hoy es el día de ustedes. Hoy es la señal para ustedes. Hoy es el tiempo de ustedes. No la rechacen. No lo hagan. Más vale que vengan. ¿Creen ustedes que yo soy siervo de Dios? Recuerda, Brimigan, yo nunca he conocido gente más amable. Ustedes son la gente más amable que yo quisiera conocer en mi vida. Pero ustedes necesitan un avivamiento. Ustedes están muriendo. Ustedes están contrayendo amnesia espiritual. Ustedes están muriendo. No hagan eso. Revivan lo que ustedes tienen. Levántenlo otra vez rápidamente antes que venga Jesús. Muy bien. Mientras continúan viniendo, déjenlos que continúen viniendo hasta que consigamos a todos los que el Señor está llamando aquí al frente. Vengan ahora, desháganse de esa amnesia.
El gran médico está aquí ahora para sanar eso, para quitársela a ustedes. Él ha probado que él está aquí. ¿Cuántos se identificarán con eso levantando sus manos? Diciendo, yo verdaderamente lo creo, que él dijo que está. ¿Ven? Ahora él está aquí. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes crean. ¿Y cuántos saben que yo les estoy diciendo la verdad, que ustedes se están muriendo y necesitan un avivamiento? La congregación dice, amén, amén. ¿Ven? Es verdad. Ustedes son gente fina. Uno no puede encontrar algo mejor. Mejores corazones latiendo bajo estas camisas sureñas aquí. Eso es correcto. Gente genuina. Pero amigos, más les valiera despertar rápidamente. En la hora que ustedes menos piensan pudiera suceder. Pudiera no suceder, yo no sé. Pero recuerden, ustedes están recibiendo su última advertencia. Así que huyan mientras tienen tiempo de huir. Vengan ahora. Mientras continúen viniendo, yo voy a continuar esperando, porque pudiera ver, una alma vale 10,000 mundos. Y mientras la gente está siendo convencida, a mí me gustaría ver esto explotar en un gran avivamiento que establecería cada iglesia aquí alrededor para que ustedes rompan todas sus diferencias y se deshagan de todo ese egoísmo y acepten el Espíritu Santo. Ustedes reclaman que ustedes le creen. Ustedes reclaman que le creen. Y cuando él mismo viene para identificarse, entonces ustedes se apartan uno del otro. ¿Por qué no unimos nuestros corazones con la palabra de Dios y creemos la verdad? Esa es. Ustedes continuarán muriendo, muriendo. Y ustedes van directamente a entrar a la Odisea, exactamente lo que él prometió. Será de esa manera. ¿No vendrán ahora? Hoy es el día. Hoy es el tiempo aceptable. Observen lo que el Espíritu Santo hará. Ahora, yo quiero a todos los ministros aquí que estén interesados en estas personas, vengan y oren también conmigo. Vengan aquí todos los ministros que estén interesados en estas personas. Vengan, vengan alrededor. Vengan a las personas, un ministro o uno que haga obra personal, un buen obrero personal, mujeres que quisieran pararse con estas mujeres ahora. Yo voy a creer con todo mi corazón que el Espíritu Santo va a venir ahora mismo aquí dentro de este lugar y él mismo se identificará entre toda esta gente. Ahora permítanme instruir primero aquí a estas personas. Ahora amigos, por cualquier cosa que ustedes están aquí, él lo sabe. Y yo se lo puedo probar a ustedes y tomar uno por uno, traerlos aquí en esta plataforma y no habrá una cosa que él no la declararía. Ahora, eso ha sido desde que yo era un muchachito. De ese don no hay pregunta, pero la pregunta es, ¿lo pueden ustedes recibir? ¿Lo creen ustedes? Ahora, él está aquí. Bueno, si él está aquí, entonces solo hay una cosa. Él cumple su palabra. Entonces solo crean que ustedes lo reciben y acéptenlo y pónganse de pie y digan, Señor Dios, yo estoy aquí para aceptarlo y solo quédese allí hasta que suceda. Como Woody Robinson dijo en una ocasión en un maizal, él dijo, Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regreses encontrarás un montón de huesos tirados aquí. Él estaba muy en serio. Y ustedes no van a conseguir algo de Dios hasta que estén lo bastante desesperados. Ahora, ¿se han fijado ustedes en la cosecha de hoy? ¿Se han fijado ustedes lo que hacemos hoy? De hecho, nosotros recibimos lo suficiente de Dios como para venir al frente de la plataforma y decimos, si quizás sería mejor que yo vaya al frente. Ahora, esta es la experiencia mundial. Sí, es mejor que vaya al frente y me pare. Decir, bueno, yo no sé, aquí estoy, ¿ven? ¿Qué lugar para estar? No hay fuego ardiendo.
No hay entusiasmo, no hay un entrar en ello. Y como un evangelista, eso me mata al ver al pueblo de Dios en esa condición. Debemos estar en fuego. Pero, ¿ven ustedes? ¿Qué es? Es exactamente lo que yo les dije en Apocalipsis 3. Ustedes son tibios. Y él dijo, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Eso es lo que él dijo. Y si él dijo eso, eso es lo que él va a hacer. Así que no seamos de ese grupo. Ustedes están aquí necesitados. Recibámoslo o muramos aquí mismo. ¿Correcto? Recibámoslo o muramos. Ahora, mi querido hermano, hermana, si yo pudiera bajarme y ayudarlos a hacer algo, yo de seguro lo haría. Ahora, por un don puedo decirles a ustedes por qué ustedes están aquí. Yo puedo decirles por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, decirles por qué ustedes han venido, qué han hecho, qué será el futuro o algo como eso. Pero eso no lo resuelve. Ustedes tienen que aceptar esto por sí mismos. Tienen que ser ustedes. Ahora, ¿están listos? Levanten sus manos, digan, yo estoy listo. Yo estoy listo para morir aquí mismo. Ahora, no lo hagan a menos que lo digan en serio. Yo estoy listo para morir aquí mismo o conseguir lo que yo quiero de Dios. Amén. ¿Están verdaderamente listos? La congregación se regocija y dice, amén. Párrafo 80. Entonces, que la audiencia se ponga de pie en todas partes. Ahora juntos, 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 unámonos, oremos. Y solo ustedes ministros ahora, vengan a estas personas aquí, a cada una. Y ustedes ahora están representando las manos de Cristo. Ustedes que quieren el Espíritu Santo, ustedes que quieren esa experiencia, no un estímulo emocional. Ustedes quieren el Espíritu Santo, la vida, el germen de vida dentro de ustedes. Y ustedes quieren deshacerse de esa amnesia que los está haciendo que no puedan ustedes mismos identificarse. Que no sepan en dónde están ustedes parados. Que no sepan lo que son. Deshagámonos de eso ahorita mismo. Aquí hay un nuevo nacimiento para ustedes. Un nuevo nacimiento verdadero y genuino. Ahora pongámonos nuestras manos sobre estas personas. Todos levantemos nuestras manos y oremos en un acuerdo. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, concede, Señor, que en el nombre de Jesucristo venga el Espíritu Santo en esta noche, este sábado por la noche, que el Espíritu Santo caiga como un poderoso viento recio, como cuando cayó. Permite que estas personas sean bautizadas dentro del Espíritu Santo. Permite que el fuego y el poder de Dios no los abandone. Si ellos se quedan aquí hasta la mañana, que ellos se queden hasta que el Espíritu Santo venga. Esa es la idea, eso es, ahí está. Ese es el Espíritu Santo viniendo. Yo lo logré, eso es todo. Créanlo ahora, acéptenlo, sean llenos con su Espíritu. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Amnesia Espiritual. Mensaje predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 11 de abril del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, vamos a aprovechar el tiempo y siguiendo con el orden cronológico de la lectura de estos gloriosos mensajes, continuamos con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Un tribunal de juicio.
mensaje y servicio también realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 10. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos dioses y gloriosos mensajes. Un tribunal de juicio del año 64042, párrafo 1. Espero regresar cuando él es uno de mis amigos íntimos. Oral Robert. Oral vino a mi reunión. El hermano Jack Moore me acompañaba. Él tenía una carpita vieja que levantaba al otro lado del campo, allá en el lado oriental de Kansas. Sí, y yo estaba en un auditorio un poco más grande que este. Él vino manteniéndose al margen. Digo, hermano Graham, ¿cree usted que Dios oirá mi oración? Yo dije, él oirá la oración de cualquiera. Ahora, ese hombre no sabe cuánto vale construyendo un seminario de 50 millones de dólares, con una oficina de 3 millones de dólares. Y yo pienso que eso es un honor y una contribución a la de Oklahoma para Dios. Tommy Osborne, él estaba ya esa noche cuando ese maníaco corrió a la plataforma en Portland, Oregón, y a matarme, y me dijo, engañador, dijo, tú me moriste, no me moriste, en la plataforma de que se había jugado del manicomio, tenía brazos gigantes, enormes, medía 6, casi 7 pies, tenía brazos enormes. Yo pesaba 128 libras. Él salió corriendo hacia la plataforma. Dijo, esta noche voy a mandarlo a un solo golpe al medio de ese lugar. Yo sabía que lo mejor era no responderle nada. Y todos huyeron hacia atrás. Yo simplemente me quedé quieto. No procures inyectar tus propios pensamientos. Si lo haces, estarás perdido. Yo simplemente me quedé quieto y me oí a mí mismo decir esto. Es decir, el Espíritu Santo diciéndolo a través de mis labios. Recuerden, Dios solo obra por medio del hombre. Él escogió al hombre. Él pudo haber hecho que el Evangelio fuera predicado por las estrellas o por los árboles o por el viento. Él escogió al hombre. Eso es lo que él siempre ha hecho. Escogió al hombre, revelando sus secretos y su previo conocimiento y demás a sus siervos los profetas, dijo él. Ahora, ese individuo estaba parado solo a unos pies de mí y había amenazado con lo que iba a hacer. Él parecía un Goliat. Y allí el Espíritu Santo dijo, por cuanto has retado a la palabra de Dios, esta noche caerá sobre mis pies. Párrafo 3. Bueno, ustedes se podrán imaginar a un hombre como esa clase de furia, con esa clase de furia, lo que pensaría hacer con un hombre que pesa como 125 libras, contra casi 300 libras de, como una montaña así delante de uno, lo que él pensaría. Él dijo, yo te voy a enseñar sobre los pies de quién es que caeré, e hizo para atrás un gran puño. Yo no me moví, solo me quedé parado allí, y él se me acercó, se hizo para atrás, así para golpearme, y me escuché a mí mismo, nada que yo hubiera dicho en lo absoluto. Dijo, Satanás, sal del hombre, en un tono no más alto que ese, y cuando hizo el puño para atrás, sus manos se alzaron. Los ojos se le brotaron y dio vuelta y vuelta y se le salió la lengua, espumarrajos y salían de la boca
y él dio vueltas y vueltas y vueltas y cayó y me aprisionó los pies contra el piso. Y entonces adivinieron los policías y sé que, y es que ellos lo andaban buscando. Yo había guiado a esos dos policías a Cristo, allá atrás en el tocador de este gran auditorio. Creo que teníamos como unos 6,000 y tantos adentro y casi el doble de eso afuera. Estaba lloviendo a cántaros. Ellos estaban parados por las calles con paraguas. Él me prisionaba contra el piso y él dijo, estará muerto. Yo dije, no, señor. Bueno, dijo él, está sano. Yo dije, no, señor. Él adora ese espíritu. Ven usted, ve usted. Y no hay manera de ayudar en lo absoluto hasta que él se saque eso de la cabeza tremenda. Yo dije, pero quisiera que usted lo rodeara de mis pies para que me pueda mover. ¿Ve? Párrafo 4. Tommy Osborne vio eso y se fue a su casa y se encerró en un cuarto por 3 días. Él condujo hasta Jeffersonville y se bajó un hombrecito nervioso corriendo alrededor de su auto. Él dijo, ¿cree usted que yo tenga un don de sanidad? Yo dije, Tommy, pareces un muchacho próspero y algo que sería de honra para el reino de Dios. Dije, Tommy, no hagas eso, no pongas a pensar en esas cosas. Yo dije, ¿sabes que Dios te llamó a predicar el evangelio? Si Él te llama a predicar el evangelio, la sanidad divina va incluida allí. Y él fue con el hermano Bodo. Párrafo 5. Y el otro día me paré y observé su edificio. Oh, que costa $1,500,000 o algo así, invertidos en ellos. Y miré hacia allá. Oral estaba parado allí. Yo estaba esperando, había ido. Oral fue muy amable y todos ellos mostrándome el lugar. Hermanos muy amables. Me paré allí y pensar que yo ya estaba en el campo antes de que ellos comenzaron. Cada uno de ellos le dirían que ellos de allí recibieron la inspiración. Y pensé, no me gustaría que ellos vinieran a mi oficina. Ja, yo tengo una sola maquinita de escribir en un extremo de un remolque habitable. Ajá, ven, no me gustaría que ellos la vieran. Y pensé, señor, mira esto, mira este edificio grande de $3,000,000, dicen ellos, y yo meditaba en aquello. Párrafo 6. Miraba por la carretera y yo fui, decía, el futuro hogar del fulano de tal, el futuro hogar. Y yo pensé, ahora, yo no digo este menospreciando a estos hermanos, sino solo lo que me fue dicho a mí. Pensé, ¿dónde está mi futuro hogar? Algo dijo, mira hacia arriba. Así que con eso me basta, siempre y cuando yo buscaré el mío allá arriba. Yo no digo que ellos no estarán también allá, ven ustedes, pero eso solo fue para darme ánimo a mí. Ven, yo no tendría la suficiente sensatez para saber cómo manejar dinero. Sí. Y también Dios lo sabe. Y entonces, ¿qué si yo tuviera obligaciones tan grandes como esas? ¿Ven ustedes que yo podría venir aquí a este lugar? ¿Creen que yo podría tener una reunión aquí de 3 días como el hermano,
como el empleo de este año, de 5,000 personas, una persona, o de 30,000. Ahí le escuchan bien. Hermanos, hermano José. Bueno, hermano. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Margarita. Mil disculpas, su internet está un poquito bajo. Y vamos a concluir, hermano, con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Tribunal de Juicio. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1964. Si Dios permite, pues el día de mañana, a partir de los párrafos 6, vamos a continuar, porque su señal estuvo un poquito bajo. Nos despedimos, mis amados hermanos y hermanas, por este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, agradeciendo por tu gratitud, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por esta infinita gracia que tú nos das, el acercarnos humildemente, Padre, por habernos enviada existencia en este último tiempo, Padre amado, y conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Está ahora su Dios, no a nosotros.
la visión que Dios le dio al séptimo ángel. Y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más.
sino a tu nombre.